Cristo te necesita para amar, 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 no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos se hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos se hace el bien. Al que a ti te ha ofendido, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Al que a ti te ha ofendido, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color. Ama a todos como hermanos y haz el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. En este día del Señor, el domingo, que es el tiempo que Él se ha reservado para que nosotros vengamos a su encuentro, yo quiero invitarlos a que traigamos al altar del Señor cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades particulares. Ofrezcámosle como un don especial al Señor nuestra vida en este día, para que Él nos haga instrumento de su misericordia y de su perdón para este mundo tan violento en el que vivimos. De manera especial, hoy quiero invitarlos para que juntos oremos por el eterno descanso de Marco Aurelio Estrada Rivera en su tercer mes de fallecimiento. Esta es la intención de su esposa y de sus hijos. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida eterna. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y ahora unamos nuestras voces para que todos juntos glorifiquemos a nuestro Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y cuando reces, tus pecados serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos tratan como merecen nuestros pecados, ni nos pagan según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente el ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo,
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías también tú tener compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy la palabra del Señor nos habla acerca del perdón. Equivocadamente, nosotros podríamos creer que el perdón es un obstáculo para la justicia, porque nos parece como si al perdonar la culpa de alguien que ha fallado, que se ha equivocado o que incluso conscientemente ha cometido un delito o un pecado, creemos que al perdonarlo lo que estamos haciendo es negarle las consecuencias de su error o negarle el castigo que merece por haber obrado mal. Sin embargo, no es así. El perdón es la plenitud de la justicia si la miramos con los ojos de Dios. Cuando yo escucho este evangelio y las lecturas que este fin de semana estamos escuchando,
Se me ocurre pensar en cómo actúa el corazón del hombre en ciertos momentos de la existencia. Se me ocurre pensar, por ejemplo, a nivel general en lo que está viviendo nuestro país a causa de la equivocación de algunas personas. Muchos que los miramos como quienes se equivocaron, quienes cometieron un delito, salimos a clamar justicia, pero también nosotros terminamos obrando con injusticia. Destruimos los bienes públicos, hacemos daño a personas que no tienen nada que ver con el error inicial. Juzgamos, insultamos, maltratamos y condenamos a ciertas personas solamente porque se visten igual que los culpables o porque de alguna manera llevan la misma bandera, y dañamos más de lo que ya ellos habían dañado. Y no significa que por esto ellos dejen de ser culpables, pero en esta actitud de resentimiento y de daño, también nosotros los que obramos de esa manera dañamos y nos convertimos en personas iguales a los culpables. Esto a nivel macro. Pero también pensemos en cuántas personas en sus familias no logran sanar el corazón y siguen mirando a su esposa, a su esposo, a sus cuñados, a sus suegros, incluso a sus mismos hijos, con odio, detestándolos en el corazón y a lo mejor no dañándolos físicamente, pero sí haciendo una gran herida espiritual en cada uno de ellos. También ahí nos hace falta vivir el perdón, porque aunque tal vez no digamos nada o tal vez no hagamos nada que dañe al otro, en mi corazón y en el corazón de mi familia hay una herida que todavía no se ha sanado. Yo como sacerdote tengo que confesarles que a veces me duele el corazón cuando en la confesión escucho personas que me dicen que durante muchos años han cargado con un resentimiento en el corazón que no los deja vivir en paz. Pues bien, yo creo que a todos nosotros hoy el Señor nos habla en esta palabra que nos ha dirigido en la Santa Misa. Todos los días en el Padre Nuestro nosotros damos por hecho una situación. Señor, perdónanos tú como ya nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Esto muchas veces se queda solamente en palabras, porque en la realidad nos cuesta todavía perdonar. Queremos que nos perdonen a nosotros, exigimos misericordia para nosotros, pero nos dificulta mucho ser misericordiosos con los que nos han hecho daño. Y en realidad todos tenemos algo que perdonar, pero también todos tenemos algo de que ser perdonados. Y por eso hoy el Señor nos habla con estas palabras tan fuertes, invitándonos al perdón. El perdón es un acto de generosidad de un corazón que se ha sentido ya perdonado. No puede perdonar aquel que nunca ha experimentado la alegría de ser perdonado. Y por lo tanto, el Señor hoy, primero que nada, nos dice que nos perdona de todas nuestras equivocaciones. Recordemos, el hecho de ser perdonados no significa solamente que se nos ha retirado la culpa, sino que además nos están mirando con ojos de misericordia, porque cuando nos equivocamos, lo que más necesitamos es la misericordia del Señor. Perdonar es un acto de amor, y cuando alguien nos ha perdonado a nosotros es porque nos ama, porque nos ve con mayor ternura que con mayor dolor por el daño que le hemos causado. Por eso, si nosotros entendemos que el pecado nos daña y destruye el amor, el perdón nos lleva a reconstruir un amor que el pecado nos ha quitado. Y en esta parábola que el Señor nos cuenta, pues nos da muchos elementos para que nosotros ejercitemos el perdón. Hay dos deudores. Hay un primer deudor que debe mucho más que su vida, tanto así que para poder pagar la deuda se necesita venderlo a él, vender a toda su familia y vender sus posesiones. Es decir, es una deuda imposible de pagar. Y a este deudor, su amo lo ha perdonado totalmente. No le ha cobrado ni siquiera un precio mínimo por la deuda que tiene con él. Mientras que, por otra parte, hay otro deudor que debe poco. Y este deudor, el segundo, le debe al primer deudor, al que se le perdonó todo. Sin embargo, a este al que se le perdonó todo,
se le es imposible perdonar a su hermano que debe realmente muy poco. Esa es la actitud del que no conoce la misericordia aun cuando la ha recibido. Nosotros podríamos ser ese primer deudor, el que exige misericordia sin quererla ofrecer, el que pide que le sean perdonadas sus deudas sin querer perdonar las deudas de los demás. Y cuando vivimos de esta manera, lo que estamos haciendo es prolongar una cadena de sufrimiento, de violencia, de resentimiento, de odio. Sin embargo, cuando nos decidimos y nos abrimos al perdón, entonces le ponemos fin a la cadena y abrimos las puertas de nuestra vida a la felicidad, abrimos las puertas de nuestra vida a la tranquilidad, porque quien lleva en su corazón resentimientos y odios nunca vive tranquilo ni feliz. Hermanos, esta es la invitación que hoy nos hace el Señor a través de su palabra. Y yo creo que si todos la acogemos en nuestra vida, si nos hacemos en el corazón un poquito de violencia para perdonar al que nos ha ofendido, estoy seguro que podemos juntos construir una sociedad mejor. Amén. Los invito, hermanos, para que juntos hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijamos ahora, hermanos, nuestras oraciones al Señor. Él que es siempre generoso y misericordioso, escucha con agrado nuestras peticiones y las resuelve de inmediato. Pidámosle, pues, que acoja nuestras oraciones diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la Iglesia Universal, que en todo el mundo sea testimonio del perdón y de la misericordia. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la paz de las naciones, especialmente por la paz de nuestra amada Colombia, para que en los corazones de los enemigos reine la reconciliación, el perdón y la paz. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por quienes se encuentran solos, para que encuentren en ti su fortaleza y el remedio a todas sus enfermedades. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que con fe celebramos esta Eucaristía, para que atiendas nuestras necesidades y nos concedas aquello que de corazón te pedimos. Dios de amor, escúchanos. Recibe, Padre bueno, todas estas oraciones y aquellas que guardamos en lo profundo de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano, pedaceré que una vez más Él me perdone. Que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdones, Dios amigo, para un día.
tentación, el amigo la traición. Yo no dudo, me perdones, Dios amigo, Dios amor. Dios amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo. Y para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva.
y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud tu obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Ricardo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, te pedimos por el eterno descanso de tu hijo Marco Aurelio Estrada. Haz que todos tus hijos nos reunamos en la herencia de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aquella lágrima que hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar, perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar. Señor, no le di mi mano, se encontraba solo y lo dejé partir, perdón por no dar cariño, por buscarlo solo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por buscarlo solo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, porque soy así, que soy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Oremos. Que la participación de este don celestial, Señor, inunde nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. ¿Cómo puedo llorar?